Cuando usamos el inhalador directamente sobre la boca, el 80% se queda pegado en la orofaringe. Ahora les explicaremos cómo usar el inhalador con la aerochamber. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. La aerochamber permite disminuir la velocidad a la que sale el medicamento. De esa manera, no se queda pegado sobre la orofaringe y llega mayor cantidad al pulmón. La aerochamber es una aerocámara con válvulas. De esta manera, impide que el medicamento se escape. Incluso la pueden usar personas mayores y niños sin ningún problema. Paso 1. Instalación. Retire la tapa del inhalador y muévalo por unos segundos. Coloque el inhalador en el agujero posterior de la aerocámara. Coja el inhalador colocando el dedo pulgar abajo a la altura de la boquilla y el dedo índice en la parte de arriba. Antes de colocarse la mascarilla, expulse o bote todo el aire de sus pulmones. Paso 2. ¿Cómo se inhala? ¿Cómo llevar la medicina a los pulmones? En el caso de tener mascarilla, coloque la mascarilla rodeando la nariz y la boca y apriétela contra su rostro. Presione para disparar. Luego, respire, tome y bote el aire lentamente. La válvula debe moverse con cada respiración y nos permite saber cada vez que el paciente respira. Son necesarias al menos 5 a 6 respiraciones para llevar correctamente el producto a los pulmones. Al terminar, retire la aerocámara. Si su médico le indicó una inhalación más, repita todos los pasos anteriores con lapsos de 30 a 60 segundos. Si quieres conocer más consejos sobre cómo cuidar tu salud respiratoria, visítanos en nuestra web y síguenos en nuestras redes sociales.